Bien, continuamos este diálogo con Marcelo Arroyo. Yo en el segmento anterior decía que, citando a Ribeiro, que no conviene profundizar mucho las relaciones amistosas, porque si uno espera descubrir profundidades oceánicas se va a llevar un chasco. ¿Tú qué piensas al respecto? Ya, te voy a decir una cosa. Primero que, bueno, siempre es un placer hablar contigo, Marco Aurelio, y me siento, creo que por primera vez, he venido varias veces a tu programa, que los dos estamos, pero esto me produce alegría, gozo, que estamos metidos en una especie de, hablando de profundidades, no solo de charco, sino de pantano, ¿no? Hasta acá, del cual no sabemos cómo salir, ni cómo nadar, ni a dónde ir. Y eso me produce la alegría inicial de lo que te dije al comienzo, ¿no? Lo ideal versus lo que está ocurriendo. Respondiendo a tu pregunta, te voy a citar una anécdota de uno de los más grandes humoristas del siglo, que es Woody Allen, a quien respeto como escritor, como cineasta y como humorista. Y él decía, yo amo el campo. Pero amo el campo, sobre todo cuando estoy en un penthouse detrás de lunas polarizadas y sin mosquitos. Entonces, esta es la misma forma en que las personas nos relacionamos actualmente con el amor y la amistad. Desde un penthouse con lunas polarizadas y sin mosquitos. Y en el amor y la amistad hay pues mosquitos. Y estamos cubiertos de protectores solares, estamos cubiertos de repelentes y estamos viviendo así las relaciones de amor y amistad. Entonces, ¿qué profundidad va a haber? Ahora, no me quiero ir por la tangente, eso por un lado, pero por el otro lado, estoy de acuerdo. No hay por qué indagar tan profundamente, no porque haya o no haya profundidad, porque de repente la hay, pero como tú dices, ¿para qué? Yo creo que hay un nivel de profundidad en el que dos personas pueden relacionarse amicalmente y estar ambas cómodas, sin necesidad de bucear pues hasta las profundidades, ¿no? Sí, pues, puede ser un charco y ahí en ese caso ya deja de ser interesante, pues, ¿no? Si es un charco te retiras, ¿no? Si es indigente la persona espiritualmente, más aún. Entonces, y sobre todo estoy de acuerdo en que el costo es demasiado alto, ¿no? Sobrefacturación. Ahora, exacto, sobrefacturación, y sí veo a mi alrededor, y mi alrededor es muy amplio, por cuestiones tanto personales como de trabajo, ¿no? No me refiero a tres o cuatro gatos. Veo a mi alrededor que la gente está ahorrando energías en ese sentido. Los amigos se ven menos, se hablan menos, se escriben mailcitos, llaman menos por teléfono y no se ven. Acaban de estrenar una película que le recomiendo al respetable, porque es una mala película, es una película comercial, es una fórmula, una de esas películas de fórmula gringa, pero sin embargo es entretenida. Tu padre diría una cojudez bien hecha. Tenemos esta categoría en la familia que es películas malas bien hechas y películas buenas mal hechas, ¿no? Esta sería una película, yo diría que es una película buena, mal hecha, porque tiene posibilidades que no han sabido aprovechar por la fórmula comercial. Se llama Simplemente No Te Quiere. Con estos elencos ómnibus, ¿no? De un montón de actores, de un montón de personajes. A pesar de la frivolidad con que es tratado el tema, sales pensando. Porque se refiere precisamente a todo lo que estamos mencionando en este problema de... el problema de vivir, como diría Armando, en este asunto del amor y la amistad, que es un problema para todo el mundo, o sea, y nadie sabe qué hacer, y se está optando, como te digo, por las relaciones virtuales, lo cual, repito, no estoy haciendo juicios de valor, pero sí, y lo he dicho por escrito en mis artículos del diario en el que publico mi columna, es un proceso de erosión deshumanizante. El psiquiatra Honorio Delgado hace muchos años hablaba de lo que él llamaba la desubstanciación del ser humano, ¿no? Entonces es un proceso de pérdida de nervio, de energía, de sustancia, una desvitalización, ¿no? O como también decía con una expresión feliz, hay una glaciación de las almas, ¿sí? Sí, 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 sí. Y fíjate,
No habíamos llegado todavía a la llamada posmodernidad. A propósito, entonces tú dirías que en esta llamada posmodernidad la gente vive o vivencia el amor y la amistad de otra manera. Sí, de otra manera. Pero no mejor, sino peor o diferente. Estamos en el limbo. Estamos en el limbo, o sea, no estamos en el infierno, ni mucho menos en el cielo, y por eso te digo, estamos en el pantano, porque estamos tratando de ver qué pasa. En una mesa redonda, repito, en la que participé recientemente, había hombres, mujeres, heterosexuales y homosexuales, y todos compartían esta misma visión de que no sabemos, como se dice en la jerga juvenil actual, cómo hacerla, es decir, cómo hacerlo bien. Y estamos buscando caminos alternativos, si convivir o no, si casarse o no. En fin, estamos tratando, repito, de repensar el sentimiento amoroso y el sentimiento de la amistad. Y eso sí me parece saludable. Me parece saludable. O sea, no meterse de frente. Yo... Ahora, perdón, ¿sabes qué? Ahora yo estaba diciendo, recordaba una observación que hizo Bernard Shaw con respecto al matrimonio. Decía, la gente cree que el día que encuentre a la persona ideal, responsable y que realmente no profese un amor verdadero, ese día se habrá sacado la lotería y entonces se casará. Perdón. Y hoy día, que es cierto todo eso, ¿no? Que hay personas efectivamente así calificadas y que la primera persona que debe ser así es uno mismo. No está esperando que haya otro que lo sea, no, primero tiene que ser uno y casi nunca eso ocurre. Entonces por eso siempre fracasa la unión, porque si uno está a estar buscando, suponiendo, ¿no? Que uno sí es. Yo esto lo he traído más de una vez a colación, tú recuerdas, en mis exposiciones. Cuando preguntan qué condiciones o qué requisitos debe tener la pareja que yo voy a elegir por mujer, por esposa, ¿no? A ver, que sea inteligente, que tenga plata, etcétera. Y yo siempre les digo, nada de eso. La primera condición absolutamente fundamental es que esté sana la persona. Y eso ahora es tremendamente difícil. Así es. Entonces, de nada va a servir todo lo otro si te casas con una persona que está mal. Bueno, entonces creo que esto se puede ampliar a las relaciones amistosas y amorosas. Partimos de una base falsa, ¿no? Entonces, ahí sí hay que retomar el término de no delgado. Nos hemos desubstanciado, hay una lo que llama una pérdida del peso específico, o sea, hay un creciente empeoramiento. Creo que hay una inducción mediática tremenda que favorece eso y que no es reversible, porque ese es el problema, ¿no? Las cosas malas que vemos en televisión y todo desaparecen, pero solamente para dar paso a otra cosa peor, ¿no? Entonces es una situación muy seria y haremos acá el último corte y ya regresaremos.